Miren acá, hay algo muy importante que se dio cuenta recién Wally. Y acá tenemos las edades de los chicos que murieron. Y tenemos a Celeste de 1 año, Belén de 4, Ezequiel de 7 años, Jesús de 6 y Emanuel de 11 años y David de 13 años. Y esto fue en el 2009. Podemos ver. Y bueno, y esto es lo que sería el afuera del banco. Allá dice Banco Italiano. Y bueno, y miren todo lo que es la estructura, todo hecho pedazo. Y bueno, podemos ver que ya el lugar está totalmente tapiado, no queda absolutamente nada, queda muy poco de lo que fue. Y bueno, muy buena familia. Hoy estamos en una exploración más. Me vine acá con ya un compañero, un amigo. Hola, ¿cómo anda, gente? Integrante de la familia de Urbex. Y bueno, venimos a este lugar. Es algo increíble. Miren lo que es. Y bueno, la historia es que esto es un banco. Está en una esquina. Fue un banco. Pero lo loco de la historia de este lugar, que también fue un conventillo, como un conventillo de esos que ustedes pueden conocer en La Boca. Y podemos ver que es grandísimo. Sufrió un incendio donde murió gente, murieron unos hermanitos que vivían acá en este lugar. El Banco de Italia y Río de la Plata fue fundado en agosto de 1872. Por inmigrantes italianos que vieron la necesidad de canalizar los ahorros y negocios de una gran comunidad de compatriotas que se extendía rápidamente. Para 1910, era una de las entidades financieras más importantes de Argentina, con sucursales en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país. Esta es la puerta del banco, miren lo que es el dibujo que está acá. Lo loco que pudimos ver es que parece que el incendio que hubo en este lugar fue en Navidad, porque hay dibujos de Navidad. Estos son parte del ornamento de la edificación. Podemos ver que todavía hay utensilios. Mirá, hay un lavarropa, acá se puede ver. Este lugar estaba habitado en el momento que se sufrió el incendio. Y bueno, y murieron muchísimas personas. ¿Cómo se ve HS? Sí, acá justo estaba leyendo una. Dice San Luis. En 1987, el Banco Italia y Río de la Plata fue liquidado por el Banco Central. Sus operatorias y sus sucursales fueron tomadas por la Banca Nacional del Laboro, quien al poco tiempo cerró la filial que poseían en el barrio de La Boca. Al principio de los 90, el cierre mayoritario de las entidades bancarias ubicadas en la avenida Almirante Brón dejó grandes edificios abandonados. Este fue ocupado por familias que vivían en la calle. También se dice que fue ocupada por la Asamblea Popular Caminito. Bueno, acá encontramos unos cassettes. Pero la realidad es que en el viejo edificio vivían alrededor de 30 familias, distribuidas y subdivididas en precarias casillas de madera, cartón
y chapas. Antiguo. Hay una pila de discos. ¿Por qué buena linterna tengo? ¿Un poco, papá? Voy a alimentar una linterna. Esto te lo pones ahí. Y vas alumbrando. Está buena. Bueno, voy a seguir para aquel lado. Miren esto. Esto que había encontrado. Una calaverita. Miren lo que es allá arriba. Es un banco grandísimo. Sí, boludo. Está. La verdad que está muy malo lo que es el piso, la estructura. Miren, acá hay como un bombo. Podemos ver que este lugar, en el momento que sufrió el incendio, había muchísima gente. Bueno, acá encontramos otra calaverita más. No sé de qué serán. Parecen de juguete, ¿no? Bueno, miren, acá estaba el candado puesto. Y acá ya seguramente eran las habitaciones de las personas que vivían acá. Podemos ver que aún hay cosas de las familias. Vamos a ver que hay un par de utensilios. Vamos a tratar de pisar con cuidado, porque no sabemos si hay un sótano, si hay algo que para el otro lado nos podamos caer. Y miren lo que es esto, acá hay Milda, te amo. Y por acá siguen los colchones. Esto tiene pinta como que era como una caja fuerte, algo así, mirá. Ahí se ve la puerta. Hay una computadora, un lavarropa. Hay una caja de herramientas. Seguramente esto está intacto como fue de aquella vez. Y miren, algo muy importante que yo le estaba diciendo, que parece una como que sería la caja fuerte del lugar. Y ahí está lo que es la puerta. Hay una campera colgando. Miren. Y miren el grosor de la pared. Miren mi mano, el grosor de la pared y los fierros que tienen para... Es impresionante. Miren los fierros. Acá encontré lo que es la caja fuerte, sería, ¿viste? Y por ahí está la puerta. No, está tremendo. Está tremendo. Durante la gestión de Aníbal Ibarra, el gobierno de la ciudad distribuyó algunos subsidios del programa Emergencia Habitacional para que los ocupantes puedan reubicarse en otros lugares. Y si bien algunos habitantes optaron por irse, rápidamente esos lugares fueron reemplazados por otras personas en las mismas o peores condiciones. Y acá, en esta habitación, algo que me sorprendió mucho fue algo que siempre me llamó la atención. Miren lo que es esto. Es un árbol de Navidad. Imagínense, cuando pasó el accidente del incendio en donde murieron estas personas, estaban en plena víspera de Navidad, porque podemos ver el árbol armado. Así que fue la peor Navidad de su vida que habrán pasado. Acá tenemos lo que es la estrella. Vamos a ponérsela. Ah, tremenda. La verdad que es una imagen tremenda. Hay otra habitación. Podemos ver que tenían los enchufes. Todo bastante precario. Se me dio la pensé que me iba para abajo. Bueno, y acá hay como una acumulación de mugre.
Sí, ¿sabes qué puede ser? La escalera por el otro piso. Claro, puede ser la escalera o el agujero de un ascensor. Y acá hay como un alfombrado. En este lugar no solo vivía gente pobre y trabajadora. Los vecinos cuentan que también vivían personas con problemas de convivencia, también delincuentes, y que también había muchos conflictos de droga y prostitución. Viendo cosas de las familias, trofeos. Y cómo la gente vivía acá, ¿no? Se acomodó como pudo. Y bueno, hay gente que no tiene dónde vivir y buscas estos lugares y bueno, vive acá. ¿Qué le vamos a hacer? En unos baños. Vamos a seguir. Y juguetes. Por ahí, a lo mejor estos juguetes eran de los chicos que por ahí fallecieron. No queremos especular sobre las cosas, pero es algo posible. No sé cuántas familias vivían en ese momento en este lugar. Miren lo que es el ornamento del edificio mezclado con bicicletas. Yo no sé si en el momento de que sufrió el incendio, el techo que estaba acá estaba en ese momento y el fuego hizo caer todo. Da una experiencia increíble meterse en un lugar así con tanta historia. Y encima de todo está lloviendo. Hay todos fierros retorcidos. Queremos llegar hasta aquel lado, pero está medio complicado. Está difícil. Acá hay como unas cuchillas. Una cuchilla. Se le habrá quemado el mango. Bueno, pero es tremendo. La verdad que cuando me enteré de este lugar, yo dije, tengo que entrar y recorrerlo, pero da mucha impresión. Vean cómo está el cambio de pared blanca a pared negra de lo que se quemó. Es tremendo, la verdad. Sinceramente, tremendo. Pasaste por un nido de abeja, igual. Pasaste por un nido de abeja. Si le cuento algo, no lo van a creer. Recién vengo de pasé por ese lugar y ahí entre las chapas hay un nido de esos abejorros. Creo que me picaron alrededor de 6-7 por todo el cuerpo. Así que estoy medio dolorido. Miren, acá hay una trampa de ratas. Podemos ver que hay muchísimas zapatillas. Y bueno, por allá hay unas cocinas. La verdad que es increíble, está lloviendo y bueno. En todo este entorno decadente y marginal vivía una familia de cartoneros, José Monzón y su compañera Gabriela Suárez. Ellos se ganaban la vida junto a sus 7 hijos en un carro almacenando reciclaje para luego cambiarlos por plata. Todo era una vida gris, pero ya acostumbrado, era normal. Los chicos que iban a la colonia, trabajar todo el día en el carro, jugar en el conventillo más lujoso de La Boca, una mujer salteña que cocinaba las ollas populares, un vecino solidario, el profesor Juan Carlos Espinosa, que intentaba alfabetizar a los más chicos de la comunidad, hasta que un día pasó una tragedia. ¿Qué?
Acá hay una rata. Bueno, un 10 de enero del 2009, cerca de las 3 y media de la madrugada, un incendio en el interior del viejo banco se empezó a propagar, potenciado por las modestas construcciones y los materiales inflamables que recolectaban algunos habitantes. El fuego se hacía imparable. Bueno, en estos lugares siempre nosotros queremos recalcar que es muy difícil explorarlos, porque bueno, en este caso es una edificación antigua, y no solo eso, sino que sufrió un incendio y está todo el piso. Miren cómo se dio el techo, cómo se dio el techo de acá. El intenso humo y las llamas provocaron que muchísimas personas salgan heridas, pero la peor parte se la llevaron los 6 hermanitos Monzón y Bocanegra, que estaban durmiendo en el momento que se empezó a iniciar el fuego. David tenía 13 años, Emanuel tenía 11, Ezequiel de 7, Jesús de 6, Belén tenía 4 años y Celeste de 1 añito. Ellos perdieron la vida trágicamente. Los padres, desesperados de que sus hijos no habían salido en pleno incendio, los buscaban por todos lados. Salieron a recorrer el barrio pensando que quizás ya habían salido. Buscaban por todos los hospitales y comisarías, pero la realidad es que los chicos quedaron atrapados entre las llamas. Los bomberos encontraron los cuerpos calcinados de los pobres nenes varias horas después de arduo trabajo. Acá podemos ver que también todas habitaciones de la familia. Ya para allá nos vamos a ir porque está todo cedido de lo que es el piso de acá arriba. Y ahora tengo que volver a pasar por ahí, por el único lugar. Está lleno de abejas. Sinceramente, nunca me pasó de que me piquen las abejas. Y hoy me picaron como 8 o 9. Hoy me estábamos riendo porque fuimos a explorar unos trenes y a Wally le picó uno en la cintura. Agarró uno acá atrás. Por ahí está. Y bueno, la exploración anterior hace un año, dos años. Hace dos también. Años. En una fábrica, ¿no? La fábrica militar esa. También te picó militar, una, sí, en el cuello. Y bueno, y hoy me reía, igual, y te picó por segunda vez. Que la tenía conmigo, tomaba por jetón, te pasa, ¿va? Y ahí está, ahí me tocó el 8 a mí esta vez. Así que bueno, miren lo que es esto. Tremendo, tremendo lugar. Bueno, acá seguimos encontrando juguetes de chico. Y miren lo que son las ruedas, están todas derretidas. El karting. Esto habrá sido prácticamente un infierno sin salida. Porque es impresionante todas las cosas que hay. Muchas familias con chicos seguramente vivían en este lugar. Porque podemos ver carritos, changuitos. Circulaban algunos comentarios diferentes entre los vecinos del barrio, que las últimas familias que vivían en el banco se habían sacado encima a los más violentos y conflictivos del conventillo, y que estos, en forma de venganza, habían provocado el incendio de forma agrede. Este rumor llegó hasta la Defensoría del Pueblo de la ciudad y contrasta con la hipótesis inicial de un cortocircuito eléctrico. Seguimos acá, y algo que no podía faltar en este lugar era una pelota de Boca. Estamos en pleno centro de la Boca. Y bueno, y también lo que estaba viendo acá abajo de esta pelota, la llave. Hay un, como un, no sé, un bicho ahí, no sé qué, de unos cuernos, con un sombrero. Hay un par de herramientas. Hay unas herramientas. Hay de todo, hay de todo. La gente que estuvo acá se tuvo que ir sin dejar nada. Miren, acá hay una muñeca de esas peponas. Está quemada por el fuego. Entonces, 11, 10. Hay muchísimos juguetes de chicos. Así que quiere decir que acá vivían muchísimos chicos y familias con chicos. Así que habrá sido muy triste porque después
del incendio se tuvieron que ir y seguramente habrán quedado en la calle absoluta. Su único refugio era este banco abandonado. Y bueno, miren, hoy en día ya no deben estar nada. Y miren ese tren que está ahí. Lo acabo de ver ahora. Mucho ruido. Miren lo que es este tren. ¡Wow, loco! Mirá. Iron Hawk. Un tren espectacular. Está buenísimo. Y bueno, ¿ven? Quedaron muchísimas cosas acá colgadas. Increíble. La verdad. Espectacular. Y estamos caminando por una pila de escombros. Miren, esto era el techo del lugar. Esto era el techo. Estos ornamentos así que están acá. Esto sería el techo que se dio, que estaba allá arriba. Y bueno, se dio y se cayó todo. Y podemos ver acá, miren lo que es esto. Una cocina armada. Vaya a saber en ese momento si estaban cocinando o algo por el estilo. El 1 de diciembre del 2011, y a escasos días del tercer aniversario de la tragedia, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires votó por unanimidad la expropiación del inmueble para transformarlo en una escuela infantil. Ya pasaron varios años y todavía no se hizo nada. ¿Lo lograrán? Sí, seguimos. Ya prácticamente lo recorrimos todos, estuvimos en todas esas como habitaciones, fuimos a lo que sería el segundo piso, que estaba todo el piso bastante derrumbado. Y bueno, y ahora estamos acá en lo que sería como un salón gigante. Seguramente acá te atendían. Podemos ver que aún hay... Ah, mirá. A ver si llego. Acá usaban como... Hay unos cubiertos seguramente que están desde que pasó el incendio acá intactos. Y bueno, y podemos ver que hay de tenedores, fuentes, coladores. Es la verdad una historia muy triste la que pasó en este lugar. Y bueno, y por todos esos chicos que murieron, que es la verdad, hay a veces que la situación económica de las familias, bueno, lo hacen vivir en a los padres, ¿no? En cualquier lado, donde pueden, en lugares abandonados, adentro de un tren. Y bueno, y están estas consecuencias que se corren riesgos en la calle, se corren riesgos en estos lugares así abandonados. Y bueno, nosotros los mostramos para que o se pongan en valor o bueno, o se cierren, no sé. Pero bueno, la idea, primera idea era poner en valor estos lugares que son seguramente históricos y están acá a la deriva. Y bueno. Ponete la ropa para el mate, boludo, hasta ahí. Ponete el mate. Dice Wally que me ponga la pava del mate. Está lindo, pato, bueno. Y bueno. Y hasta acá llegó el video de hoy. Ahora vamos a seguir si nos falta algo, pero acá vamos a hacer la despedida. Miren lo que es este lugar. Increíble. Y bueno. Y así nos estamos viendo. Sigan a Wally, que tiene su canal también de exploración urbana. Y es otra mirada, otro punto de vista de todos los lugares que estamos yendo a recorrer. Así que bueno, hasta la próxima. Chau, chau.